El debate sobre el llamado a juicio político al ex contralor del Estado subrogante Pablo Celi sirvió de escenario para que todas las fuerzas políticas censuren y pidan sanciones al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, por no presentar un informe al Pleno recomendado el juicio y censura al ex funcionario. Luego de 12 horas de sesión y 31 intervenciones, el Pleno de la Legislatura, por unanimidad de 134 asambleístas presentes, resolvió llamar a juicio político a Pablo Celi de la Torre por incumplimiento de funciones. La presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, tendrá que incluir en la agenda la interpelación en un plazo de 5 días. El debate se dirigió a reprender a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, por poner en riesgo que el juicio a Celi pase al Pleno por falta de un informe.